¿Cuándo lo quítale para ver? Se le está inflando el pulmón, se le está inflando el pulmón al vale, marico. En un centro médico de Valledupar permanece estable el juez promiscuo de Maicao que resultó herido en medio de un enfrentamiento a bala con un asaltante que perdió la vida en el lugar del hecho, exactamente por el sector del Parque Los Varaos de Valledupar. De acuerdo con información, los dos hombres abordaron al togado para hurtarle sus pertenencias, a lo que este presuntamente respondió hiriendo a uno de ellos, quien al poco tiempo se desplomó cayendo sin vida. El occiso fue identificado como Maker Jiménez, de 26 años, quien resultó muerto de manera instantánea en el acto delictivo, al recibir los balazos cuando la víctima se defendió. Peritos de la SIJÍN llevaron a cabo la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a las instalaciones de medicina legal para que le fuera practicada la necropsia y determinar el daño causado por las balas que produjeron su deceso. Es de anotar que el delincuente fallecido había sido capturado el año anterior por el delito de hurto. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.